El llamado escarabajo diabólico acorazado puede soportar ser aplastado por fuerzas casi 40.000 veces su peso corporal. Ahora los científicos están estudiando lo que el caparazón resistente al aplastamiento podría enseñarles que podrían aplicar al diseño de aviones y edificios más fuertes. En un estudio publicado en la revista Nature, los investigadores explican por qué el escarabajo es tan resistente al aplastamiento. La armadura del insecto está en capas y unida como un rompecabezas. Para entender qué es lo que le da al escarabajo su fuerza, los investigadores primero probaron cuánto aplastamiento podría tomar. La especie, que se encuentra en los bosques del sur de California, resistió una compresión de unas 39.000 veces su propio peso. Otras especies de escarabajos locales se aplastaron bajo la mitad de la presión. Para un hombre que pesa 91 kilogramos, eso sería como sobrevivir ser aplastado por un objeto de 3 millones y medio de kilos. En el estudio, el equipo de investigadores estadounidenses encontró que la estructura del escarabajo diabólico acorazado se fracturó lentamente en lugar de romperse de una sola vez. Los hallazgos podrían ser útiles para los ingenieros que diseñan aviones y otros vehículos con una variedad de materiales como el acero, el plástico y el yeso. En la actualidad, los ingenieros confían en los pernos, las soldaduras y los adhesivos para mantener todo unido, pero esas técnicas pueden ser propensas a degradarse. Este experto dice que la investigación realizada en Estados Unidos podría tener un impacto real en la práctica de la ingeniería. Es capaz de cambiar de forma. Hay otro ejemplo de esto, que es la cucaracha. Estudios previos encontraron que las cucarachas pueden hacer su cuerpo muy plano y entrar en huecos muy pequeños y recuperar su forma. Así que estos escarabajos no solo son fuertes, sino que también pueden aplanar su cuerpo para entrar en las grietas de las cortezas de los árboles para chupar su savia. O cuando es aplastado por un coche, probablemente puede aplanarse y recuperarse, explicó este científico. Así que en el futuro, además de la unión de dos materiales diferentes, a veces necesitamos vehículos blindados en lugares de desastres como terremotos o deslizamientos de tierra. Cuando las rocas caen, el vehículo podría soportar tal impacto. Este es un gran descubrimiento en la ingeniería. El estudio del escarabajo es parte de un proyecto de 8 millones de dólares financiado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para explorar cómo la biología de criaturas como plantas resistentes al fuego y caracoles resplandecientes podría ayudar a desarrollar materiales resistentes a los impactos. La investigación es el último esfuerzo para tomar prestado del mundo natural para resolver los problemas de los humanos. La ciencia de la biomimética o el uso de biomateriales tratando de copiar cosas que la naturaleza ha creado es una ciencia emergente, dijo este científico. Y este es solo un ejemplo de algo que un escarabajo ha estado haciendo durante millones de años que podríamos aprovechar o con lo que podríamos unirnos, lo cual es bastante emocionante. El equipo detrás del estudio incluye científicos de la Universidad de California Irvine y la Universidad de Purdue. Anne-Marie García, Associated Press.